culmina la Feria de las Mercedes 2015. La exposición del Círculo de Bellas Artes rayó a una gran altura. Casi 3 millones de euros para rehabilitación de viviendas. En deporte, el Club Deportivo Pozoblanco rescata un punto tras ir perdiendo de 2 ante La Pedrera. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y el lunes 28 de septiembre. Terminó la Feria de las Mercedes 2015, una feria en la que, por las razones que sea, se ha visto mucha más gente en la calle que en otros años. Ya sea por los cambios introducidos, porque el tiempo ha acompañado, porque bien es cierto que se atisba una luz al final del túnel, o porque el personal ya no puede quedarse más cerrado en casa aunque haya crisis. Lo cierto es que este año hemos visto otro ambiente en nuestras calles. Muy alabada la decoración de farolillos en el centro de la localidad. Como dice la gente, se notaba que estábamos de feria. En cuanto a las actividades de fin de semana, multitudinario paseo de caballos organizado por el Club Hípico Círculo del Caballo. Otra de las actividades novedosas relacionadas en esta ocasión con la Feria Taurina, el desembarco de toros, que tuvo lugar el viernes en el Coso de los Llanos, en una plaza muy bonita, con unas guirnaldas a lo largo de la barrera. Media plaza para ver a los toros que se iban a lidiar el sábado y el domingo. El espectáculo lo dio uno de los toros de Alcurrucén, colorado, ojo de perdiz, que a lo que se ve se encontraba muy a gusto en la plaza, ya que se negó a abandonarla por más veces que salieron los cabestros a acompañarlo. Al final la solución fue meter en el ruedo a las reses del Tajo y la Reina, las de la corrida del domingo. Incluso así la cosa no fue fácil. Ya metidos en las corridas, algo más de media entrada el sábado para ver a Fermín Bórquez, el Cid y el Fandi. Al concluir el paseillo, minuto de silencio en memoria de Francisco Rivera Paquirri, ya que se cumplía el aniversario de su fatal cogida en la plaza. Fermín Bórquez se despedía del Coso de los Llanos de Pozoblanco en la temporada de su despedida de los ruedos. Lo cierto es que su actuación pasó casi desapercibida. El caballero rejoneador nos ha ofrecido muchas y buenas tardes de toro, pero la del sábado no fue una de ellas. Silencio y ovación. Manuel Jesús Alcid sustituyó al lesionado Sebastián Castella. Estuvo voluntarioso en ambos toros, toreando clásico, bien plantado, con la sobriedad que le caracteriza. Sin embargo, el poco acierto a la hora de acabar con su enemigo malogró la consecución de más trofeos. Ovación y oreja. David Fandila, el Fandi, conectó desde el primer momento con el público con su toreo alegre y espectacular, lleno de revoleras, adornos y caireles, con numerosos alardes ante sus enemigos que hicieron disfrutar al público asistente. Como siempre, espectacular con las banderillas, sobre todo en los últimos pares puestos a violín. Una oreja en cada toro y puerta del gallo. Los toros, dos de la Castilleja para Borca y el resto de Alcurrucén, fueron aplaudidos en su salida, aunque el segundo del Cid fue devuelto a los corrales por cojo. El domingo, festejo mixto para Leonardo Hernández, Manuel Escribano e Iván Fandiño. El caballero cuajó una espectacular actuación que quizás no fue excesivamente del agrado de los más puristas del toreo a caballo, pero que contentó al público asistente. Espectacular con sus monturas, metiéndose por donde no había sitio para meterse entre el estado y las tablas. Levantó en más de una ocasión al público asistente. Una oreja en cada toro y puerta del gallo. Manuel Escribano estuvo voluntarioso, con ganas de agradar. Quizá el lote no le permitió hacer más de lo que hizo. Con todo logró enlazar algunas series de mérito, aunque como decimos, los enemigos no seguían en demasía los engaños. Y así es difícil, una línea mínimamente trenzada. Ovación en ambos toros. Valientes, quizás el apelativo que más le cuadra a la actuación de Iván Fandiño. Con muchas ganas de agradar, entregado, echado para adelante, sobre todo con el segundo toro, que fue un derroche de pundonor torero. En un momento de la lidia, el toro enganchó la muleta. El diestro se dirigió a la barrera visiblemente molesto. En ese instante un espectador le pidió más temple. La cara del matador lo dijo todo. Quizá el espectador en cuestión no escogió la palabra adecuada. Iván Fandiño lanzó lejos la zapatilla.
se arrimó, se ciñó y nos dio el susto de la feria en un par de ocasiones. Con el terno roto se volvió a encarar con su enemigo. Lástima que fallara a la hora de matar, porque en ese momento el coso de los llanos estaba dispuesto a darle hasta las llaves de la plaza. Ovación y oreja. Una novedad muy aplaudida fue la vuelta al ruedo que la banda municipal de música de Pozo Blanco dio al comienzo de ambos festejos. Ya el domingo por la noche se producía la tradicional sesión de fuegos artificiales de despedida y cierre hasta el año que viene. Una de las actividades con más solera en la Feria de Nuestra Señora de las Mercedes, el Certamen Nacional de Pintura y Escultura del Círculo de Bellas Artes. 51 años, trayendo el arte a Pozo Blanco. Una exposición que este año ha rayado a una altura de calidad realmente notable. Si la sección de pintura llevó unos años con una tónica muy interesante, la sección de escultura ha dado un salto importante en esta edición. En la entrega de premios tomaba en primer lugar la palabra la presidenta María Ruiz. Lo primero que quiero es daros la bienvenida por estar aquí, porque después de la última noche de feria o de la noche gorda de feria, pues cuesta un poquillo, ¿verdad? Pero la verdad que si estáis aquí, pues os lo agradecemos muchísimo. Quiero dar la bienvenida también a todos los artistas participantes a este certamen. Si ellos no vienen, no tenemos certamen de pintura ni de escultura. Entonces, se lo agradecemos enormemente el que estén aquí. Algunos ya los conocemos de otros años, pues se los seguimos agradeciendo también. Y a la misma vez os invitamos a todos y a todos los que vosotros podáis decírselo para que el año que viene, si sigue este evento haciéndose, pues que estemos aquí, que contemos también con vosotros. Tenemos un agradecimiento que también sin ellos no podríamos hacer este certamen para los colaboradores. En esta ocasión han colaborado con nosotros COBA, han colaborado Industria Pecuaria de los Pedroches y como no siempre han colaborado ahora y han colaborado siempre y esperemos que sigan colaborando el excelentísimo Ayuntamiento de Cultura desde la Concejalía el excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco desde la Concejalía de Cultura. Luego este año hemos tenido una actividad nueva que la hicimos con mucha ilusión y esperemos que la podamos seguir haciendo otros años. Entonces también agradecemos que en esa actividad tenemos que agradecer a los padres que han traído a los niños y a los niños que han venido a pintar. Hemos tenido un día en que los niños podían venir por la mañana, veían con nosotros la exposición y después se quedaban con la obra que a ellos más les gustaba y esa obra la han dibujado, ellos han hecho un dibujo. Los que lo han terminado se lo hemos puesto ahí para que veáis cómo los niños ya captan lo que realmente lo importante de una obra. No se van a cosas menudencias, a cosas chiquitas, sino lo que realmente interesa de la obra. Entonces, queremos seguir con esta actividad, ojalá que podamos seguir con ella, fomentándola con los niños. Para eso, animamos a los padres a que nos traigan a los niños, porque los niños solos como que no van a venir, pobrecitos, no, y más en feria. Os animamos a que vengáis con ellos. Y bueno, pues, ¿qué más? Yo un poquito me queda más, porque tampoco quiero cansaros demasiado, lo que sí tengo que hacer, no me queda más remedio, es darle la enhorabuena a todos los que habéis participado, porque si estáis ahí, como todos los años decimos, es porque el jurado que antes ha seleccionado ha dicho que merecen estar ahí. Las que no, pues las tenemos guardadas, que se podrán recoger a partir de ahora también. Y darle la enhorabuena, pues claro, a los ganadores. Según el jurado han sido los mejores, pues a ellos tenemos que darle la enhorabuena, tanto en pintura como en escultura. A continuación, el secretario daba lectura al acta del jurado. Acta del jurado calificador de la 51 Exposición Nacional de Pintura y Escultura organizada por el Círculo de Bellas Artes de Pozo Blanco. En la ciudad de Pozo Blanco, siendo las 12 horas del 19 de septiembre de 2015, se reúnen los señores y señoras siguientes. Don Francisco Escalera González, pintor autodidacta y ganador del premio de pintura del año 2014. Doña María Luisa Torres Díaz, licenciada en Bellas Artes y profesora de la Facultad de Ciencias de la Información. De Educación, perdón. Don Rafael Obrero Guisado, arquitecto y artista visual. Don Fernando González Viña, licenciado de Historia del Arte, con el objeto de actuar como jurado de la 51 Exposición Nacional de Pintura y Escultura y actuando como secretario don Antonio Carrasco Niño. Una vez vistas los diferentes trabajos seleccionados a concurso en las secciones de pintura y escultura, acuerdan lo siguiente. Conceder mención de honor en la sección de pintura a don Sergio Romero Linares por la obra titulada Caldera.
conceder mención de honor en la sección de escultura a don Jesús Montoya Herrera, por la obra titulada Hombre Pescado. Conceder mención de honor en la sección de escultura a doña Natalia Solé González, por la obra titulada Los jóvenes ya no pueden y los jóvenes no, los viejos ya no pueden y los jóvenes no quieren. Conceder el premio de pintura dotado con 2.000 euros a don Francisco Vera Muñoz por la obra titulada El Canal. Segundo, conceder el premio de escultura dotado con 2.000 euros a don Juan de Dios Sánchez García por su obra titulada Meta. Y para que coste y sirva de justificante, firman el acta en Pozo Blanco, siendo las 14 horas, el día 19 de septiembre de 2014, en lo que cual como secretario de IFE. El acto lo cerraba la concejala de Cultura, Rosario Rossi. Hablaba con Antonio antes de subir, que siempre se dice que cuando se clausuran las Olimpiadas, que son las mejores Olimpiadas de la historia. Pues este año el certamen, es verdad que visitándolo el nivel es muy alto. Y no creo que solo sea por el trabajo de los colaboradores, que he dicho que el ayuntamiento apoya y seguirá apoyando, porque para eso está el ayuntamiento. Pero sin duda lo que hay que agradecer es el trabajo de la gente que hay aquí día a día y que se preocupa por mantener este tipo de certámenes. Y son ellos los que merecen el aplauso y los que deben ser los protagonistas. No que venga el concejal o la concejala que esté en cada momento a tener su momento, sino que sea María y la gente que está trabajando con ella son los que merecen el protagonismo. Así que yo creo que el aplauso es para ellos. La Consejería de Fomento y Vivienda va a destinar a la provincia de Córdoba un montante de 2,96 millones de euros en concepto de subvenciones a rehabilitación de edificios residenciales destinados a familias con recursos económicos limitados. El programa de ayuda, que recoge en toda la comunidad un presupuesto de 13,6 millones de euros, está dirigido a comunidades de propietarios para financiar tanto obras de conservación como de mejora de la accesibilidad y de las condiciones de eficiencia energética de dichos inmuebles. La delegada territorial de Fomento y Vivienda, Josefina Biot, que ha destacado que la rehabilitación constituye un eje clave de la política de vivienda de la Junta en esta legislatura. Una línea de actuación que está en consonancia además con la defensa del derecho a la vivienda y con la recuperación de los barrios. Estas intervenciones tienen un doble alcance social y económico, ya que las familias verán mejoradas las condiciones de habitabilidad de sus casas y el sector podrá mejorar sus oportunidades de negocio y su capacidad de generar empleo, sobre todo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, que son las que realizan este tipo de reformas, ha añadido. Las actuaciones que se acogen a esta línea se llevarán a cabo en las zonas comunes de edificios plurifamiliares, pudiendo intervenir en las instalaciones, la cimentación y la estructura, así como en cubiertas y fachadas. También se financiarán aquellas actuaciones encaminadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, entre las que se incluyen la instalación de ascensores o colocación de rampas de acceso, así como la renovación de la red de suministro. Los beneficiarios de tales ayudas son aquellas comunidades de propietarios, en las que al menos el 50% de las unidades familiares tengan ingresos por debajo de las 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, unos 18.600 euros netos, aunque ese límite de ingresos puede ampliarse hasta los 26.678 euros según las características familiares. Además, los edificios deben tener una fecha de finalización anterior a 1981 y los vecinos tendrán que acreditar que al menos el 70% de las viviendas están ocupadas y constituyen el domicilio habitual de los residentes. La orden establece la concesión de una cuantía equivalente al 35% del coste de las obras, pudiéndose alcanzar el 50%. Cuando el objeto de la obra sea la mejora de la accesibilidad de las construcciones.
estimándose una cuantía media por vivienda de 2.100 euros. Las cuantías otorgadas pueden incrementarse en un 10% cuando se trate de edificios declarados bienes de interés cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de protección urbanística correspondiente. Una vez concedidas las ayudas, la comunidad de propietarios deberá comenzar las obras en un plazo máximo de 4 meses desde la comunicación realizada por la Administración Autonómica. El periodo máximo para ejecutar las mejoras no podrá exceder los 16 meses, aunque dicho plazo puede ampliarse excepcionalmente hasta 18 meses si se trata de obras que afecten a 40 o más viviendas. El abono de la subvención se efectuará en dos plazos. El primer 50% del importe se pagará acreditando el inicio de la obra y el 50% restante tras la finalización de las obras. El Club Deportivo Pozo Blanco empató a 2 el viernes frente a La Pedrera, un encuentro en el que no sabemos muy bien si se dejaron ir 2 puntos o se recuperó 1, porque el partido se puso en un 0-2 a favor de los sevillanos. De nuevo un fallo defensivo de esos que pagamos tan caros propició el 0-1. Eso fue en el 17, 3 minutos después Alberto Fernández perdió un balón y llegó el segundo. Valentín al filo del descanso metía un gol y al equipo de nuevo en el partido. En la segunda mitad Ismael ponía las tablas en el marcador en un resultado que podríamos considerar justo. Esto nos contaba Mario Rojas. Sí, la verdad que hemos empezado bastante dubitativos, ¿no? La primera parte no cogíamos el balón, no teníamos posesión, no teníamos situación en el campo, posicional y la verdad que volvemos a ver lo de antes también, otro gol a balón parado que nos han hecho en un fallo de marca, luego hemos tenido otro fallo en otro segundo gol. Y bueno, yo creo que ellos también un equipo bueno con el número 8 bastante bueno, un jugador con mucha calidad, el número 10, Isma también, Vallejo, un equipo que me ha gustado, ha tratado de tener la pelota, la ha tocado, salía muy rápido a la contra. Y bueno, la primera parte también, una vez que se pusieron 2-0 y nos metimos un poco en el partido, no podemos fallar los goles que hemos fallado, ¿no? Yo creo que, aparte de que no hayamos tenido un juego fluido, pero yo creo que en ocasiones hemos sido superiores a ellos, ¿no? Pero está claro que nosotros lo estoy demandando y lo estoy diciendo constantemente que nos hace falta un 9, ¿no? Un 9 que te marque goles y sabemos todos que entre Isidro y Leo el año pasado marcaron 25 goles y yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? El equipo llega bastante bien a banda, tiene ocasiones, crea ocasiones, pero nos falta ese rematador que digamos que cuando llega al uno contra uno o a tenerla dentro del área, pues la marque, ¿no? Y eso yo creo que es la diferencia de un equipo que quiere estar arriba, o un equipo que está arriba, o un equipo que quiere ganar los partidos. Ha habido mucho, mucho más deporte, que les iremos contando en días sucesivos. De momento, baste saber que el Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala salvó los muebles en la primera mitad del partido contra el líder Virgili 3-3, pero que en la segunda mitad los gaditanos se impusieron y el encuentro terminó 3-7. Por su parte, el balonmano no tuvo rival en el balonmano base Sevilla, que se presentó con solo 2 rotaciones. El resultado lo dice todo, 40-22. Para mañana se espera nubosidad de evolución diurna con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que serán más probables e intensos en las sierras. Temperaturas en descenso, viento de componente este. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Culmina la Feria de las Mercedes 2015. La exposición del Círculo de Bellas Artes rayó a una gran altura. Casi 3 millones de euros para rehabilitación de viviendas. En deporte, el Club Deportivo Pozo Blanco rescata 1 punto tras ir perdiendo de 2 ante La Pedrera. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche.